Bueno, pues así es. Hoy está las que se hizo un aplauso. ¡Wow! Las amo. Que eran de la fiesta, eran de la academia. La sexta. Y lo hay que vamos unirnos, porque si no, ya es como acaba luego uno. Sí. Bueno, en este momento quiero pedir unas fanfarrias, mi querido Arboraiga. Por supuesto. Al estilo, pero al estilo de la academia, a ver. Menso. Mejor normal en las fanfarrias. Otra vez, adelante, te vamos a dar una oportunidad más, mentiroso. Sí. A ver, venga. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡A la que se hecho! ¡Pásenle, chaval! ¡Bravo! ¡Eso! Espérate, chaval. Una más. Generación. ¿Por qué vinieron 5 nada más? Porque somos 5 en un grupo. Menso. La sexta menso, generación. Menso. Tarado. Un tarado. Qué guapa. Ah, bárbaro, ¿eh? Perdón. Entonces son 5, pero son G6. ¿Debido a qué? Generación. Sexta generación. Ah, bravo. Bravo. Ver. Para creer. Cuéntenos cómo estuvo la onda. Dijeron: yo no quiero acabar como María Inés, dando que los tips de la belleza en Electra. Yo vengo aquí a cantar y bueno, creo que es más fácil que se unan todas a que de repente nada más la haga una Yuridia, ¿no? O nada más el Paolo Botti, ¿no? Dijeron, ¿se juntan y deciden hacer este proyecto ustedes o cómo está la onda? Sí, en la academia lo planeamos antes de salir. Tú fuiste la ganadora. Bueno, queremos hacer un grupo, sí. Tú fuiste la ganadora. Yo gané, sí. Pero... Una más. Pero ¿de cuántos millones estamos hablando? Ah, ¿verdad? De millones de dólares, pero no me dejen decir la cifra en televisión porque con eso los secuestro, alcanzo. Secuestro. Lo dejamos en pesitos, en abonos facilitos. En abonos facilitos. Bueno, pues ahí está. Tú fuiste en primer lugar y bueno, ustedes también ahí estuvieron, ¿no? Bastante tiempo. No ganaron. Pero bueno, quiere llorar. Pero ¿quién está aquí? A ver. ¿Quién está aquí con la ganadora? Pero de alguna manera... son de las que más trabajan, ¿no? Les está yendo bien, les está yendo chido. ¿Ya tienen su disquito? Tenemos un disco, lo terminamos ahorita, en marzo de este año, ¿no? Ah, ¿y bueno, ya está a la venta o todavía no está a la venta? Ya está a la venta. ¿Ah, tenemos una canción ahorita que está en la radio, se llama No se hable más. Ah. Y, bueno, nuestros discos, gracias a Dios, están agotados. Y viene una reedición. Ah, ¡no, en verdad, viene una reedición! ¡Bravo! ¡Ya! Me gusta la gente. ¿Cómo se pone de pie la gente de la academia? Impresionante. Déjenme les digo. ¿Para qué se ponen de pie? Venga, de la cabina, Lento. Hay edición en enero, ¿no? Viene otra nueva edición. Viene la edición porque grabamos un tema musical para un programa de SEGA que se llama Lo que llaman las mujeres y vienen nuevas canciones, viene el segundo sencillo. Yo salía en ese programa. ¿En serio? En lo que callamos. Pues mira, qué casualidad, gracias a Dios, nosotras... También. Nosotras. La mamá de Yair, yo. Somos. De mi hijo. Hombre. No, mamantabas. ¿Me pones atención? Mamantándola. Oye, ¿me pones atención? Claro. ¿Te estoy explicando, claro, pues? Claro, espérame.
Ay, ¿qué tal? Ay, sí, sí. No, tengo miedo, escúchame. No, pues nosotras cantamos el tema oficial de lo que callamos las mujeres. Ah, muy bien. Y pues la gente lo ha aceptado muy bien, hay que aceptarlo nosotras también. Ah, qué bonito. Ay, ay, oye, esa cancioncita de fondo, ¿qué? Bravo. No, espérate, voy a decir algo y ya me callo, te lo juro. Órale, no, puedes hacer todo lo que es tu programa. No, desde que también. Órale, va. No, no es cierto. No te digo, pues. Juega. No te digo. Ya, ahora sí, ya. Ah, pues ay, que sí, ya. ¿Verdad? Porque no, ahora es cierto. Menso, menso, menso. ¡Maleducado! Tarado que soy. No, pues ya va a haber algunos ahí, unos fans así, que van a estar participando con nosotros en unos capítulos que vamos a grabar. Órale, okay. Porque vamos a tener el honor de participar, estar actuando ahí. ¿Y ese grillito que? Oye, ¿pero qué van a tener que hacer los fans? ¿Van a tener que sacrificar uno de sus hijos? No. Solamente tenían que enviar mujer al 40400 y pues de ahí los iban a elegir y mira, pues ya los tienen. Ya no sabemos quiénes son. Pero pues muy pronto. Tienen que enviar 100 pesitos a nuestro número de cuenta. Ay, mira, está. Sabes que ganó. Me va a aparecer en pantalla. Ya tienes millones. Ya tienes millones, ya. Bueno, para un número de cuenta, como deberías enviar un mensaje para que estés con nosotras. Nostálgica. A ver, nostálgica. Un momento tranquilo. Escuchen. Vamos a respirar. Están en la academia. Se hacen amigas. A ver. Y poco a poco, una de ustedes va saliendo expulsada. Qué fuerte, ¿no? Después se reúnen. ¿Qué pasa después? ¿Se reúnen? Sí. ¿Son grandes amigas o simplemente las reúnen? ¿Así? ¿Qué pasa? La verdad, nos juntaron por compromiso. Somos... No es cierto. ¡Gracias! Gracias, querida. Aunque hablamos con la verdad. Muy bien. Gracias. Es la que más tomada viene y es la que dijo la verdad. La verdad. No es que ya vimos atrás de la puerta que hay provisiones. No, se divierten allá atrás, bueno, ¿no? Sí, bastante. Gracias. Bueno, la verdad es que hicimos unos popurrís juntas dentro de la academia y me hace recordar mucho esos momentos, esa música. Y pues nos decidimos juntarnos. Decidimos juntarnos, se terminó la academia, terminó el proyecto y nos hablaron para que viniéramos a grabar aquí al DF el disco. Ah, muy bien. Y gracias a Dios todo fue bastante rápido. Ha sido bastante rápido y la verdad es que hemos trabajado todo el año y nos vamos a despedir muy felices, ¿no? Vamos a ir un corte de prepucio. Salón de bachilleres, ¿no? ¡Venga!